Bueno, Melissa, Lucía, estuve a punto de matar a Oscar. Más bien estuve a punto de cortarle. Ay, Dios mío, no aguanto esto ni un día más, Lucía. Voy a terminar en la cárcel, ayúdame, por favor. Pero hiciste daño. Él está dormido. Tienes que ayudarme antes de que cometa una locura. No soporto más sus golpes. Quédate allí tranquila. Espérame así mismo como estás vestida. ¿Me escuchas? Ya yo paso a recogerte con Pedro lo más pronto posible. Lucía, por favor, no te tardes. Melissa, me levanté por unas pastillas. Las mandaste a buscar por teléfono, ¿no? No, le llamé a Lucía porque quería conversar con ella un rato. A esta hora de la madrugada, qué buena amiga eres, Melissa. Eres una maldita mentirosa. ¿Estabas llamando a Lucía o estabas llamando a tu amante? Olvidarte de Oscar, no vas a poder superar el trastorno que te causó. Es que no es fácil. A veces cuando me veo sola en esta casa, me entra mucho temor. Pienso que en cualquier momento Oscar va a entrar por esa puerta y... Ay, pero si ese hombre ya está preso, además. Ya estás divorciada y te quedaste con la casa. ¿Qué interés va a tener Oscar en regresar? Como se nota que no lo conoces, Lucy. Oscar es capaz de hacer cualquier cosa con tal de volverme a poner una mano encima. Pues yo tengo la solución para tus problemas. Te tienes que encontrar un hombre que te quiera y que te dé ánimos para comenzar una nueva vida. Nunca pensé que me llevaras a conocer a tu novia. Tanto tiempo junto a ella y la tenías bien escondida. Hasta de tu mejor amigo. Ariel, no exageres, ¿eh? Sabes muy bien que te invité en varias ocasiones a casa y nunca quisiste venir. Sí, bueno, es verdad, pero es que la universidad me tiene como loco. Oye, ¿tú no vives aquí? No, aquí vive una amiga de Lucía que ella acompaña durante los fines de semana. Lo que pasa es que la mujer vive sola y además es un poco paranoica.
¿Paranoica? ¿Qué? ¿Tiene visiones y todo eso? No, Ariel, no. Es un cuento muy largo. Tú no te preocupes. Dentro de poco vas a conocer a Melissa. Las muchachas deben estar adentro esperando por nosotros. ¿Y ya presentaste a Ariel con Melissa? No, se quedó allá afuera esperando. Pero te volviste loco. ¿Pero por qué? Porque Melissa no lo conoce, Pedro. Perdí el conocimiento.